Bueno, esto sí, esto es lo mío ya, ¿eh? Esto ya, el traje, yo sé que estoy muy guapo, pero así estoy más cómodo, muy bien. Bueno, nuestra ponencia, como nos ha dicho Jorge, se basa un poco en los paralelismos. He sido yo. No voy a rapear. Entre los paralelismos que hay, entre los tratamientos de fisioterapia y psicoterapia. Ya han presentado a Paco, es psicoterapeuta. Todo esto surge, él es paciente mío. ¿Paciente o cliente? No sé. Por él eso, es sí. Una contractura, Manu. ¿En serio? Sí. Mañana quedamos. Vale, vale. Es paciente mío desde hace bastantes años. Entonces, al ser psicoterapeuta, según yo lo iba tratando, iba diciendo, no, mira, es que esto es tal técnica. No me digas, si se hace igual en psicoterapia. De manera que, como os decía al principio del todo, cerramos un poquito el círculo de la psicología y el cuerpo, la mente y el cuerpo, van unidos. ¿Cómo influye una buena comunicación si vemos que está tan unido? Alberto, gracias. Tenemos a Alberto de Pinche. Un aplauso para Alberto, por favor. Muy bien. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Vale, primero deciros... Muchas gracias, ya, stop. Primero deciros que todo lo que yo diga no es nada nuevo para vosotros. Nada nuevo. Son cosas que ya os he dado en la carrera, a algunos, a los tutores no, porque saben más que yo, pero al resto ya os lo he dado. Si tenéis algo que aportar mientras que estuviera hablando, lo decís, no hay ningún problema. Queremos que sea una ponencia un tanto diferente. Vamos a hacer una simulación con un paciente de psicoterapia y con un paciente de fisioterapia. Mi simulación no voy a hacer, como os he dicho, nada nuevo. A quien le tenéis que prestar atención... Es aquel chico tan guapo, sí, esto es así. Le prestáis atención y vosotros sacáis vuestras conclusiones. Lo primero que expongo es, ¿qué es la fisioterapia? Nada que no sepamos, ¿no? Lo primero, ¿qué nos dice la Real Academia de la Lengua? ¿Eh? ¿Esto os recuerda una clase? ¿Sí? Mirad, ya lo sabéis todos, ¿no? Método curativo por medios naturales como el aire, el agua, la luz, medios físicos, ¿no? Así como el masaje, bla, 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 bla. Fenomenal, precioso, eso es lo que pone la RAE. ¿Qué más tenemos? Tenemos la Confederación Mundial de la Fisioterapia, que dice... Luego lo van a preguntar en un formulario, lo sabéis, ¿no? Bueno, tenemos la Confederación. La fisioterapia como objetivo facilitar el desarrollo, recuperación de un individuo o de un grupo de individuos. Está muy bien, pero para mí, todas son cortas. Todas son cortas. Pasa. Y entonces yo llego... Gracias, Alberto. Y fijaros, este hombre, Sidney Lynch, que en la teoría algunos en la asignatura les dije, era un clínico que publicó un montón de libros y artículos, decía, en el masaje, que es una herramienta que nosotros usamos mucho, el masaje no es solo un contacto de las manos, no es solo apoyar las manos en el paciente, se añade además un contacto personal donde se usa la voz y además también se usa la psicología. Y es que es verdad, es que si yo os hablo así ahora mismo, y estoy muy calmado, y lo digo todo despacio, vosotros os relajáis, os podéis dormir. Pero no, si yo digo, venga, vamos, un poquito de alegría, escuchadme, voy a hacer una ponencia que te mueres de buena. Pues os animáis, ¿ves? Os reís. Muy bien, podemos pasar, Alberto. Y al final la conclusión, la mejor conclusión, ¿quién la tiene? La Wikipedia, la semana pasada... Di pasta a Wikipedia, porque cada vez que no sé algo, dije, me salió un cartel amarillo, ¿no os ha salido alguna vez? ¿Cómo usáis la Wikipedia? Dos euros, y no pondremos publicidad. Dije, dos euros, está para ti. ¿Bien? ¿La Wikipedia qué dice? Fijaros, la fisioterapia no se puede limitar a un conjunto de procedimientos o técnicas. No son técnicas, no es un protocolo que os damos. Es un conocimiento profundo del ser humano. Que aquí lo que hacemos es retomar las ponencias de Roger, de Fernando y de Yolanda. Lo juntamos un poco todo eso y nos da la definición de fisioterapia. Gracias, Alberto, estate atento, muy bien. Y le doy la palabra a Paco. ¿Ya? ¿Me toca? Te toca. Bueno, lo primero, hola, buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Gracias a la Universidad Francisco de Vitoria por invitarme y, por supuesto, a Manu por invitarme a esta jornada y darme la oportunidad de contaros alguna cosa. A ver, lo primero, ¿de dónde quiero enfocar yo esto? Como bien ha dicho Manu, yo soy paciente suyo y en este transcurso de estos años, pues comentábamos cosas que yo veía bastante confluyentes, ¿verdad? Entre
su herramienta de trabajo, la fisioterapia y la psicoterapia, ¿verdad? Que es a lo que yo me dedico. Pero sí aclararos que psicoterapias hay muchas, ¿vale? Entonces, yo lo que sí quiero deciros lo primero, que yo trabajo desde la psicoterapia humanista. Es decir, tenemos varios modelos de trabajo, ¿eh? Y yo estoy ubicado más en el humanismo, concretamente terapia gestal, terapia sistémica, que bueno, sé que por ahí hay unos psicólogos, no sé si les sonará estos términos. ¿Os suenan estos términos? Terapia gestal, ¿vale? Vale, importante. Entonces, os traigo aquí una definición de psicoterapia, pero en un sentido general, en un sentido amplio. Tal como yo voy a dar esta charla junto con Manu, siempre tened en vuestras cabezas que es terapia humanista. Es decir, un conductista aquí diría otras cosas, o un psicoanalista también, ¿vale? Entonces, de la psicoterapia, ¿se va el micro? ¿Está bien? Bueno. La psicoterapia es un tratamiento que lleva a cabo un profesional de la salud, ¿verdad? Un psicoterapeuta en este caso, cuyo objetivo es conseguir que el paciente en cuestión logre cambios, ¿verdad? Mejorados a un nivel bien mental o bien de conducta, emocionales y o físicos, en relación a su entorno y a su propia identidad, ¿no? Una definición genérica, ¿verdad? Palabras claves aquí, tratamiento, es un proceso, ¿verdad? Es largo en el tiempo, un profesional de la salud, en este caso yo entiendo que vosotros sois fisioterapeutas, en este caso se lleva a cabo por un psicólogo psicoterapeuta. Objetivo, bueno, cuando un paciente viene a sesión, el objetivo es de cambio, viene porque está mal, o en un proceso de crisis, le pasa algo, siente algo. Entonces, desde ahí, el consenso con el paciente es lograr cambios, que bien pueden ser a nivel mental, de pensamiento, de reflexión, de enfoque sobre la vida, conductual, cosas que hace que ve que le van mal, que le llevan a crisis, emocionales, cómo se siente, puede venir por un duelo, ¿verdad? O bien físicos, porque, bueno, lo explicaremos un poquito después, pero también el cuerpo está relacionado con lo emocional, lo emocional con lo mental y viceversa, ¿no? Es una cosa más integral, más holística. Sí. Entonces, como os decía, esta definición que hemos visto antes es genérica. ¿Se pueden poner todos seguiditos? Sí. Vale. Basándonos un poco en la corriente humanista, yo lo que os traigo son algunos de los principios que se trabajan en el humanismo, como diferencia del conductismo o del psicoanálisis. En humanismo tenemos lo siguiente, se pone énfasis en el potencial humano. ¿Qué significa esto? Bueno, de la terapia humanista se entiende que cada persona ya tiene las propias herramientas internalizadas, ¿no? De alguna manera, uno ya sabe cómo salir de sus crisis. Otra cosa es que sepa cómo llegar a esas herramientas, pero de alguna manera están dentro de uno. Confianza en la autorrealización. Mirad, por primera vez, la terapia humanista mete este concepto nuevo. ¿Esto qué significa? Que se entiende que el ser humano puede llegar a completarse en sí mismo, es decir, sigue un proceso evolutivo y de alguna manera puede llegar a ser feliz. Y os digo esto porque el psicoanálisis no se entendía así, ¿verdad? Freud decía que uno podía vivir aunque fuese desde un poco de angustia. Pero es el humanismo el que mete este concepto en el sentido de que uno puede llegar a entenderse, a comprenderse y desde ahí estar feliz en su propia vida y en su propio entorno, más inmediato. Concepto de conciencia ampliada, transpersonal, más allá del ego. Por primera vez también la psicología humanista se pone no a estudiar solo la personalidad, el carácter, sino que también emplea un concepto que va más allá, es decir, más allá de lo personal, es decir, puede ser el ámbito de lo espiritual, el ámbito del ser o de la presencia. Estos términos los tiene en cuenta en la terapia, ¿verdad? Superación de la escisión mente-cuerpo. Hasta entonces, la mente se trabajaba por un lado y el cuerpo por el otro. Y cuando llega la terapia humanista, llamada también tercera fuerza, ¿no? Se entiende que la mente, el cuerpo y lo emocional es un todo holístico, es un todo integrado, de tal manera que una cosa puede influir en la otra. Y esto se tiene en cuenta también en terapia. Revalorización de lo emocional. Bueno, hoy día las emociones empiezan a ser bien vistas, ¿verdad? Pero esto es toda una historia. Hasta ese momento, lo emocional no importaba mucho en terapia, sino más bien cómo piensa uno, qué cambios tiene de mente, y desde ahí, cómo trabajar las crisis personales.
la terapia humanista introduce el aspecto de cómo te sientes y qué sientes, ¿verdad? Todo este tema ahora de la inteligencia emocional y todo esto que está de moda viene de ahí. Y por último, reconocimiento del ser, del otro ser, perdón, como un ser total. Bueno, si yo me considero un ser integrado, un ser emocional, mental, que conozco, tengo conciencia de mi cuerpo y también hay un área espiritual o de presencia o de ser, el otro es alguien igual a mí. El otro tiene el mismo respeto que yo tengo por mí mismo, ¿no? Es un reconocimiento del otro en el sentido de sentirme yo como soy, desde un ser total. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Llegó estos principios? ¿Sí? ¿Alguien conocía esto? ¿No? Por allí, algo. Sí, los de psicología, claro. Por allí atrás. Bueno, esto sí. Bueno, entonces nos podemos plantear. Hay una interrelación entre estas dos cosas. No sé si habéis estado atentos a todo lo que ha contado Paco. Si no lo habéis estado, ahora os vamos a mostrar ciertas herramientas con las que sí tenéis que juntar esta interrelación. Fijaros, esto simplemente es un estudio científico publicado en PubMed, que ya sabéis que David dice que si no sale en PubMed no existe, pues está publicado en PubMed. Y el estudio dice que influye directamente, hacían un estudio para pacientes con lumbalgia, y demuestra que influía directamente que un grupo de pacientes lo estuviera tratando unos fisioterapeutas entrenados para comunicarse con ellos de una manera determinada, para mandarles las tareas de una manera determinada, con otros pacientes que no estaban fisioterapeutas que no estaban entrenados. De manera que la mejoría era mayor en los pacientes que recibían la sesión de los fisioterapeutas entrenados. Esto ya nos da la relación de cómo esa comunicación, el coco, la psicología, tiene una relación directa con el cuerpo. Pasa, Alberto. Así que os vuelvo a pedir, de estas herramientas que vamos a mostraros, vosotros, según vayáis escuchando a Paco, porque lo mío ya lo veis, vais diciendo, anda, si esto es igual. Bueno. Gracias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un teatrillo, una simulación. Tenemos aquí a dos maravillosas pacientes que van a salir, una conmigo, otra con Paco, y lo primero que vamos a hacer es presentarlas. La primera paciente... Quien queráis, ¿queréis salir? ¿Os da vergüenza? Violeta Pérez, paciente de Paco. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, muy por bien. Favor. Gracias. Me llevo. Gracias. Gracias, bienvenida. Me he llevado dos besos gratis, esto está fenomenal. Y a la siguiente le voy a plantar otros dos. Y la siguiente paciente se llama Miriam, es alumna de la universidad y le agradezco mucho que haya venido. Muy bien, dame los besos. Gracias, muchas gracias. Bien, vamos a empezar la simulación. Antes de empezar la simulación, deciros que esto tiene un copyright. Pero no lo digo desde el punto de vista de que no lo podéis copiar. No, lo podéis copiar, por supuesto, que está fenomenal. Sino desde el punto de vista que puede tener errores. Es como nosotros trabajamos. No quiere decir que sea la mejor manera de trabajar. Os muestro cositas que yo uso a la hora de trabajar y os los mostrará cosas que Paco usa a la hora de trabajar. Y sacáis los paralelismos, no seáis críticos con pues no ha hecho tal, no ha hecho Pascual, eso me lo decís luego fuera, ¿vale? Muy bien, gracias Alberto. Bueno, lo primero es la recepción del paciente, ¿no? Esto suena, ¿no? A todos. Uy, que me mato. A partir de segundo, ¿sí? Hola, el paciente ya dindo, ya tal, recepción, o como hemos dicho muy bien, puedes entrar a la consulta. Anda, pobrecita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo soy Manuel, tu terapeuta. Hola. Eres Miriam, me encanta conocerte, usa el micro mejor. Muy bien. Es que te has metido en el papel mogollón, ¿eh? Muy bien. Se ha metido en el papel. Bien, Miriam, ¿qué te pasa? El hombro, que vengo con el hombro un poco dolorido y me Anda. Molesta para muchas cosas. Pues peinarme o ducharme, no lo puedo mover bien. Y... Ya, ¿y desde hace cuánto te duele? Dos semanas o así, vengo, bueno, he estado aguantando, sí. Pero sigue igual y... ¿Y tú por qué crees que es esto? No lo sé. No lo sabes, ha sido así de repente. Sí, yo no he hecho nada. Para ¿Traes un diagnóstico médico? No. No traes un diagnóstico médico, bueno. Como veis, según ha entrado el paciente... el inciso. Como veis, según ha entrado el paciente, hago una observación de su hombro. Viene así, con el hombro encogido. ¿Sí? Yo ya estoy mirando cómo ha llegado caminando, cuál es su postura, cómo se expresa, no ponía el micro, lo he observado todo. ¿Sí?
Bien, después le estoy haciendo una mini historia clínica, una anamnesis. Oye, Miriam, ¿llevas implantes metálicos? Bla, 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 no hace falta que me contestes. ¿Sí? ¿Os suena la historia clínica, la anamnesis? O sea, algo suena, ¿no? Bien, y por último, le vamos a plantear cuál es su objetivo de tratamiento. Miriam, vuelvo aquí al paciente. ¿Por qué vienes a la consulta? ¿Cuáles son tus expectativas para el hombro? Pues tenerlo igual que el otro, que no me duela y que pueda realizar las mismas actividades que realizaba siempre. ¿Qué tipo de actividades? Sin molestias. ¿Haces deporte? No, no frecuentemente. ¿No? Pero que si lo hago, puedo hacerlo bien, ¿no? Ya, pero quieres que no te duela y ser funcional, ¿no? Claro. Ya, bueno. Muy bien. Y por último, fijaros en esta recepción del paciente. La observación he dicho que es constante. Mientras ahora le vaya tratando, puede ir variando las cosas que me dice. Su actitud en la camilla, ¿sí? Y además, fijaros en la última frase, yo tengo que ir integrando en mi persona cómo me siento yo con respecto a esta paciente. ¿Pensáis que eso puede influir en cómo la voy a tratar? Esta es una chica, es guapa, mira qué bien, la voy a tratar mejor, por guapa. Pero es una estúpida, es muy estúpida, todo esto lo estoy pensando para mí, claro, no se lo digo. Es una estúpida, nada, la voy a movilizar, la voy a mover 3 segundos y paso a tu casa. Tenemos que integrar cómo nos sentimos con respecto al paciente para que luego profesionalmente podamos darle la mejor calidad asistencial. Gracias, Miriam. Vale, mirad, ¿no? Desde la psicoterapia, cuando recibimos una paciente, en este caso Violeta, primero una observación, ¿no? Voy a hacer que... ¿Cómo sientas por aquí? ¿Sí puede ser? Oye, nos ha dejado el sitio más pequeño, mano. Ya, perdón. Es que esa mesa no se puede mover. No, cuando yo la recibo... Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Soy Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mira, ya solo esto, yo estoy observando cosas, ¿verdad? Esto es intuitivo, ¿eh? No es que no es una cosa técnica que uno tenga que aprenderlo, sino uno observa cómo viste, o qué actitud tiene, o cómo me mira, ¿verdad? Uno ya está recibiendo información, ¿verdad? Simplemente con el hecho de observar, de estar atento a esa observación. ¿Esto va? ¿Tengo dudas? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Vale, seguidamente, ¿no? Yo la hago sentar. Por favor, gracias. ¿Verdad? En psicoterapia trabajamos sobre todo sentados, ¿no? Sillón a sillón. Y bueno, y aquí aparece también una, ¿no? La anamnesis, que es, como dice Manu, igualmente, pues, una serie de preguntas, ¿no?, para explorar un poco a qué viene la paciente, cómo es la paciente. Bueno, es la primera entrevista de conocimiento, ¿no? Entonces, una primera cosa es, bueno, ¿y qué te trae por aquí? ¿Cuál es el motivo de consulta? O que tú, bueno, me trae que estoy un poco en crisis con mi marido, porque trabaja muchísimo y está poco en casa, no me ayuda con los niños y yo, pues... estoy mal con esto. Vale, está ahí. Mirad, una segunda pregunta que hay que hacerle desde la psicología humanista que hemos visto antes, o que vendría ahora al caso, porque está contando el motivo por el que viene, ¿vale? Pero todavía no sabemos cómo se siente. Entonces, una pregunta seguida de esta sería, bueno, ¿y esto cómo te hace sentir a ti? ¿Cómo estás tú con esto? Esta pregunta va a lo emocional, ¿vale? Acordaos de que antes del humanismo... No había esta exploración del sentir del propio paciente, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes tú con esto? ¿Cómo estás emocionalmente con esto? Bueno, yo estoy como sin ilusión en la vida, estoy triste, estoy enfadada con mi marido también. Así, bueno, básicamente. Bueno, más preguntas que nos puede llevar que nos lleva a la exploración de la paciente. Se le pregunta por su familia de origen, se le pregunta si tiene hijos, cómo está en su entorno de amistades, su entorno social, si trabaja, cómo está en su trabajo. Son preguntas que a uno le llevan a entenderlo de una manera global, a la situación global de la persona. Mirad, una cosa que he colocado ahí, que tiene que ver con la observación, pero es un matiz diferente, ¿no? Que se llama... atención latente. Esto sobre todo es psicoterapia gestal, o es un concepto de Claudio Naranjo, ahí tienes la bibliografía. La atención latente es un tipo de atención que tiene que tener el terapeuta en dos sentidos. Sería como parte de la atención puesta en la paciente, ¿verdad?
comprender lo que te está diciendo, o la observación de la paciente que hemos comentado antes. Y la otra parte de atención está en el propio terapeuta. Es decir, yo escuchando a mi paciente también me pasan cosas. Yo también siento cosas, ¿vale? Y en el proceso terapéutico, esto que yo siento me va a servir para también hacerle devoluciones o hacerle propuesta de trabajo. Entonces, el concepto de atención latente se refiere a esto. Digamos que un 70% de atención está puesto en ella y un 30% está puesto en mí, ¿vale? Porque esto es necesario. En humanismo decimos que el terapeuta también es su propia herramienta de trabajo. No son las técnicas lo que hemos aprendido, sino también el sentir personal, ¿vale? El sentir personal que voy teniendo con la paciente en la primera sesión o a lo largo del proceso, ¿vale? Gracias. Sí. Bueno, la estrategia y feedback del tratamiento en fisioterapia, yo le voy a devolver al paciente, después de haberle explorado con estas preguntas, con esta anamnesis, yo le suelo devolver un pequeño feedback. Miriam, pues mira, el diagnóstico que traías del médico, o si no lo traías, mi diagnóstico fisioterápico, es que puedes tener una tendinopatía de la cabeza larga del bíceps, por ejemplo, ¿no? Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a relajar la articulación, ¿vale? Vamos a intentar que generes un buen patrón de movimiento. Le vamos a dar estabilidad con un poco de trabajo excéntrico y más adelante luego ya fortaleceremos. ¿Os suena todo, no? Nada nuevo. Fortaleceremos para que seas ya más funcional. Bien, le he hablado del tipo de tratamiento. Le puedo hablar también de las posibilidades de la evolución del tratamiento. Mira, Miriam, después del tratamiento de hoy, a lo mejor estás dolorida un par de días o dos, aunque yo voy a respetar tu dolor. Voy a respetar el dolor, pero como es la primera vez que te trato, no sé cómo vas a evolucionar. Y luego durante el tratamiento, en el proceso terapéutico, en este tipo de patologías, por mi experiencia, suele haber una curva en la que hay una mejora y puede haber picos de bajada y luego puedes mejorar. Nuestro objetivo es que al final del todo hayas mejorado. ¿Tienes una pregunta para mí? Sí. Házmela. Esos picos como... o sea, picos de... ¿Me voy a poner peor de lo que estoy ahora? No, a peor no, pero puede haber días que no te sientas tan bien como el día anterior. Puede influir el tratamiento, puede influir músculos que estás utilizando de manera diferente a como lo estás utilizando ahora que estás lesionada. ¿Y cuántos días voy a tener que venir? Muy bien, muy buena pregunta. Te voy a tratar hoy y vas a volver dentro de 3 días. Y en el resto de la exposición sigo explicando esto. Vale. Muy bien. Pásame la diapositiva. Ahora... Te voy a hacer venir dentro de 3 días, pero es que en esos 3 días el tratamiento no para, como el ritmo, que no pare. ¿Sí? Voy a necesitar que hagas unos ejercicios, que yo te voy a tutorizar. Por favor, un poco de seriedad, que yo soy un tío serio. Voy a necesitar que hagas una serie de ejercicios, ¿vale? Para intentar movilizar, ganar elasticidad, y tienes que ser muy constante con ello. Si no, mi tratamiento no es tan efectivo. ¿Sí? ¿Te lo estás creyendo, eh? Vale. Muy bien, gracias, Alberto. Al oro, a los paralelismos. Vale. Vale, claro, desde la psicoterapia también hay una devolución al paciente. Una vez que ella me ha contado el motivo por el que viene y he explorado un poco cómo está en otras áreas suyas, ¿no? Como hemos visto, la familia de origen, el trabajo, etcétera, ¿verdad? Bueno, hay un feedback en el sentido de, bueno... Entiendo por lo que vienes, es un motivo para trabajarlo. Entiendo tu tristeza y tu pena lo que me cuentas acerca de tu marido, ¿no? Uno se pone en juego también, ¿no? Puede hablar desde sí. Yo siento tu tristeza, también me llega tal como lo cuentas, ¿verdad? Y a la vez que uno dice esto, también puede entrar a informar sobre la línea de trabajo, porque muchas veces ocurre que un paciente... Te elige a ti, pero es por un amigo, es por, en fin, una referencia, pero no sabe cómo trabajas. Ni siquiera puedes saber en qué enfoque estás, ¿verdad? Entonces, a mí desde ahí, en la primera entrevista, siempre me gusta contar, ¿no? Un poco. Yo te digo que, bueno, yo me ubico en una terapia humanista, en concreto soy terapeuta gestal, ¿no? Entonces, desde ahí trabajo mucho desde la emoción. Entonces, todo nuestro proceso terapéutico... Va a ir centrado sobre todo en cómo te sientes, qué sientes, en explorar un poquito desde ahí las emociones con respecto a lo que traes, ¿no? También te digo, si en este proceso terapéutico surgen otras cuestiones que no sean por el motivo que tú has venido,
pues también se pueden trabajar. Es decir, que yo no me centro solo en esta temática que tú, con la que tú vienes, ¿no? Sino que también pueden surgir cosas, lo que llamamos emergente, y eso también es trabajable a lo largo del proceso, ¿vale? También se puede hablar del protocolo, es decir, en consenso con la paciente, bueno, pues qué día se viene, cuál es el coste de las sesiones. Y luego hay un tema ahí también, que a veces no, es decir, ¿cuánto va a durar la terapia? Es una pregunta también usual. Y mirad, desde este enfoque es difícil decir esto. Uno puede hablar de la experiencia, pero como vamos a ver después, que el ritmo de la terapia lo lleva la paciente, no lo lleva el terapeuta, en realidad yo nunca sé contestar esta pregunta. Pero digo, bueno, el tiempo que tú necesites, o cuando tú sientas que esto está cerrado, me lo informas, ¿vale? Entonces, sobre eso yo no suelo contestar porque no sé si va a durar 3 meses, 4 meses, 1 mes, 1 año, no lo sé, ¿vale? Se va viendo sobre la marcha, ¿sí? Vale, gracias. Bien, ahora vamos a hablar sobre las, brevemente, porque vamos un poco mal de tiempo, sobre las herramientas de trabajo. E insisto, volvéis a ver los paralelismos. Gracias, Alberto. Ritmo de la sesión, como bien ha dicho Paco. Por favor, ¿te puedes tumbar boca arriba? Te bajo la camilla, como se puede ver, te la subo. Bien, con la cabeza para allá, fenomenal. El micro en la mano, porque si no, no te oyen. Muy bien. Fijaros, en el ritmo del paciente, ¿lo marca él? ¿Sí? ¿No? Imaginaros, tenía una tendinopatía, yo le voy a movilizar. Y a partir de aquí, ¡ay! ¿Te duele? ¿Con el micro? También. Muy bien, le duele de las dos maneras, con el micro y sin el micro, es increíble. A ver, otra vez, ahí te duele. Bien, ahí le duele, ahí paro. Voy a forzar la movilización, que va a hacer que tenga compensaciones. Voy a intentar no forzar. Bien, la fatiga, le he hecho, mira, Miriam, vas a subir hasta aquí 15 veces, por favor, con el brazo recto, el hombro bien anclado, sigue subiendo, un poquito más, hasta ahí. Bajas, otra vez, sube despacio, 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 genial, bajas. Uf, estás cansada, mogollón, ¿no? Sí, ¿y con el micro? También, ¿no? Está cansada de las dos maneras, es increíble. Bien, según la fatiga que tenga, según el dolor que tenga, yo voy a adaptar el ritmo de mi sesión. Gracias, Alberto. Bueno, en psicoterapia ocurre más o menos lo mismo. Es decir, bueno, esto es una simulación, como bien entendéis, pero suponed que llevamos de una serie de sesiones, ¿verdad? Violeta ha venido con un tema y nombra la tristeza, ¿no? como asunto emocional. Podemos estar en una sesión y yo le puedo pedir, bueno, ¿estás con la tristeza ahora? Sí, la verdad que estoy siempre un poco con ella. Sí. ¿Puedes entrar ahora en esa tristeza para explorar un poco, para verla? La verdad es que no me siento con fuerzas hoy. Ya, bueno. Fijaos, entonces, yo desde mí lo que me sale es el respeto hacia el paciente. A lo mejor otro terapeuta, sobre todo de otro enfoque, podría insistir, porque ese es el objetivo, ¿no? Como ver qué pasa ahí o descubrir qué pasa ahí. En mi caso, yo respeto su proceso, respeto su tempo, ¿no? Ahora bien, también os podéis preguntar, ¿y entonces qué haces, no? Si no haces eso, ¿qué vas a hacer en la sesión? Bueno, pues lo preguntamos a ella. Ella es la protagonista, ¿vale? Bueno, y entonces, ¿qué te apetecería trabajar hoy o qué cosa quieres ver? Si no es la tristeza, mira a ver qué... ¿no? Pues yo prefiero contarte un suceso concreto que me pasó ayer con mi marido y es que lo tengo ahí y necesito soltarlo, la verdad. Entonces, como veis, la responsabilidad la damos a la paciente, que ella elija. Y desde ahí pues, nos muestra un tema, ¿no? Que es con el que trae, pero que es un fleco distinto, ¿no? Ya no es tanto entre la tristeza como hemos visto, ¿vale? Desde ahí el respeto. Gracias. Puntos de saturación. Esto me pareció increíble la primera vez que traté a Paco y vi que era lo mismo. Os sonará de algo, ¿no? La técnica de Jones, la presión isquémica. A ver, Miriam, mira aquí. Estoy palpando tu musculatura. Voy a hacer una técnica neuromuscular en su vertiente diagnóstica. Aparecen risas, no sabemos por qué. Estoy pasando. Uy, aquí hay un punto de induración, coincide con un punto gatillo. Mira, lo voy a mantener presionado, voy a cortar un poquito las fibras, ¿vale? Relaja todo lo que puedas y vamos a esperar 90 segundos o hasta que calme el dolor. ¿Bien? ¿Os suena esta técnica? Sí, ¿no? A todos, no estoy diciendo nada nuevo.
Bueno, mirad. En psicoterapia lo podemos nombrar de muchas formas, ¿eh? Podéis encontrar conceptos diferentes. Yo lo llamo punto de dolor emocional. Y es una herramienta realmente básica. Se va a llevar la mayor parte de las sesiones. Que básicamente consiste en llevar a la paciente hacia ese dolor que nos trae. En este caso esa tristeza o ese enfado que puede salir en un momento dado, ¿verdad? Hay una tendencia, bueno, en lo social y también en otros tipos de terapia, de sacar al paciente del dolor, o de saltarlo, o no estés con eso, ¿vale? Desde la psicoterapia humanista no trabajamos así, sino todo lo contrario, es decir, metemos a la paciente en ese pequeño infiernito para que desde ahí lo explore, ella averigüe o sepa qué está pasando y si puede, contactar con herramientas propias, la potencialidad propia que hablábamos al principio, para que ella misma salga de ahí, ¿eh? Yo solo la voy a llevar de la mano, ¿vale? Bueno, estamos con la tristeza, como decías, en esta sesión. ¿La sientes ahora, esta tristeza de la que me cuentas? Sí. Sí. ¿En qué parte del cuerpo? Pues acordaros, cuerpo, emoción, mente, ¿en qué parte del cuerpo sientes la tristeza? La siento aquí, sobre todo. Sí. Como una opresión, que como que me cuesta respirar, como algo que me tirase así hacia abajo. Es también como un abatimiento lo que siento. Bien. Entonces yo, en lugar de sacarla de ahí, sería, ¿no? ¿Para qué estar ahí? Yo le introduzco más ahí. Intento llevarla, que sienta más eso, ¿no? Puedes entrar un poquito más ahí, poner más atención en esa tristeza. Y esta cosa del abatimiento que dices con el cuerpo, lo puedes... ¿Lo puedes teatralizar un poco? ¿Lo puedes exagerar? Ahí. ¿Vale? Sí, entra en contacto con la tristeza. Siéntela, respírala un poquito. ¿Vale? Yo te acompaño. ¿Sí? Yo estoy contigo. Sí. ¿Puedes nombrar algo desde ahí? ¿Cómo es esta tristeza ahora? Uf, pues ¿sí? Estoy... No sé, como sin esperanza, me siento muy cansada, muy desconfiada, me siento muy sola. Claro, sí. Y estoy, que no puedo más, sí. No puedo más. Entiendo. Y mira a ver si desde ahí, de esta sensación que tú estás teniendo ahora, desde esto que describes, si te surge algo o alguna cosa que tú podrías hacer, ¿no? Para con tu pareja, para con tu marido, o comentar algo desde aquí, mira a ver si... Incluso si pudieras hablarle tú a él desde aquí de esto que estás sintiendo. ¿Cómo? Si puedes conectar con eso que te pido ahora. Uf, pues no sé, es que me siento como muy frágil, ¿no? Como que me quiero hacer un ovillito y no sé, si acaso pedirle que sea cariñoso conmigo. Sí. O que esté más conmigo. Sí. Fijaos que esta mujer, perdón, nunca le había pedido nada a su marido, ¿eh? Ella se está comiendo todo, ¿vale? Su marido no sabe nada de lo que le pasa a ella. A ver, entonces, ¿cómo sería esto de comunicarle a él? ¿Cómo? Pues... Sí, ¿no? Es verdad que, la verdad que nunca le he dicho lo triste que estoy. Ya, vale. Y de repente al hablarlo aquí contigo, ¿no? Se me abre como una esperanza de que igual si se lo digo, él se puede dar cuenta, ¿no? De la dimensión que tiene esto para mí, porque no le estoy diciendo nada. Sí. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás? Ay, pues como que puedo respirar un poquito más. Un poco, ¿no? Sí. Bueno, de repente parece que se alivia un poco, que se incorpora, que encuentra herramientas de comunicación para con su pareja. Bueno. Muchas gracias, ¿sí? Gracias. Bien, tenemos también para la fisioterapia la atención y la autoconciencia. Dice consciencia y relajación del cuerpo. Yo puedo pedirle al paciente que haga una relajación local de un músculo, que sea consciente de que lo tiene contracturado y que lo intente relajar. Miriam, con el micro. Vale, no pasa nada. Mira, ¿notas este puntito que estoy palpando aquí? Sí. Molesta un poco, ¿verdad? ¿Tú crees que lo podrías relajar un poquito más? ¿Tener conciencia en ese punto? A ver, relájalo. Genial. Un poquito más, yo creo que puedes.
Perfecto. Mira, voy a palpar el otro lado para que notes la diferencia de tensión que hay en uno y otro. Así puedes prestar atención. ¿Lo notas? ¿Puedes relajar un poquito más este lado derecho? Perfecto, Miriam. Muy bien. Aparte de una relajación local, muscular, también le puedo solicitar al paciente una relajación del miembro que estoy tratando. ¿Cuántos pacientes os habéis encontrado, compañeros, que le estáis movilizando el brazo y no es capaz de relajarlo? Y te vas peleando. Quita, te dan ganas de abofetearlo, ¿no? Relaja, relaja el brazo, déjalo caer. Perfecto, déjame subirlo. ¿Ahí duele? Un poco, pues ahí paro. Suelta, suelta. ¿Sí? Hacemos una autoconsciencia de que ella tiene una tensión en el brazo. Fijaros el avance que puede haber solo con que ella desconecte, sin hacer yo otras técnicas. Además de esto, perdona Paco, yo le puedo reeducar la postura. Sí, sí. La alineo bien en la camilla, alineo su cuerpo y le voy a hacer que vaya por un rail su brazo, por el rail que yo creo que es anatómicamente correcto. Miras a poner la mano mirando hacia tu cadera y vas a subir el brazo hacia el techo. Despacito, con todo el brazo activo, genial. Allá se le va hacia afuera. No, mira, como ahí te duele, sigue este rail. Perfecto, a ver, bájalo. Muy bien, lo puedes volver a subir despacito y atenta, reeducando hacia dónde tiene que subir. Perfecto. Eso es, vamos a hacer dos repeticiones más. Sube otra vez, por favor. Genial, ya no se te va. Bien, a base de repeticiones le hacemos que el paciente lo reeduque. O esto incluso lo podríamos hacer en una postura. Estamos de acuerdo, ¿no? Todos lo vemos. ¿Te puedes poner de pie, por favor, despacito para no marearte? Muy bien, gracias. Ponte ahí enfrente de mí con los brazos relajados. Tu hombro derecho está un poquito rotado. ¿Te importa llevarlo un poquito más atrás? Crece un poquito. Genial, relaja tus brazos. Perfecto. Y respira. Luego hablaremos un poco de la respiración. Ay, mira, el hombro se te está rotando un poquito. Lo puedes llevar atrás y crece otro poquito, que la cabeza se va hacia adelante. Genial, respira. ¿Bien? ¿Observáis este tipo de reeducación, de conciencia de cuerpo? Muy bien. Vamos a ver a Paco. Sí, mira, de la psicoterapia funciona un poco igual. ¿En qué sentido? Vale, si quieres. La atención lo utilizamos como una herramienta más focalizada. Es decir, lo que hemos visto antes con Violeta, cuando yo le digo pon atención a la sensación, a la emoción, esa es una herramienta de trabajo. Si ella, en lugar de hacer caso a mi consigna, estuviese con la cabeza en otro sitio, no podría entrar tanto en lo emocional. Eso en cuanto a atención. La autoconciencia. Yo la autoconciencia en psicoterapia la entiendo como una atención múltiple. Es decir, si puede estar atenta a su emocionalidad, a la vez está atenta a su respiración, está atenta a su actitud corporal, eso se convierte en una autoconciencia, ¿no? Una cosa más global, más holística, que hemos hablado antes, ¿no? Ahí sería la diferencia. Muy bien. Gracias, Alberto. La respiración. Habéis visto que ya la he usado con ella. La respiración, en primer lugar, sabemos que nos da una buena oxigenación. Con el movimiento del diafragma, con el intercambio gaseoso, tenemos una buena oxigenación. Si hay una buena oxigenación y una buena vascularización, hay una buena nutrición de los tejidos y es más fácil que estén sanos. Tiene además una función proprioceptiva. Si yo a Miriam le hago respirar ahora de cierta manera, mira, vas a coger un poquito de aire y al soplar vas a hundir el pecho. Vas a sentir tu espalda en la camilla, cierra las costillas un poco. Genial. Esto ya le da una percepción de su espalda en el suelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tiene una función proprioceptiva. Y además la respiración, como casi cualquier terapia que se precie, la usa. La puede usar de manera mecánica, a través del diafragma. Sabemos anatómicamente que el diafragma tiene pilares que nos llegan hasta las lumbares. Tiene un enganche con el esternón. Tiene enganche con las costillas. Vemos las relaciones que hay con el resto del cuerpo. Así que casi cualquier terapia que se precie con efectos mecánicos, por ejemplo, pilates, la vamos a usar, en osteopatía la usamos, claro, en RPG, que es una terapia que yo trabajo, la utilizamos, claro, casi cualquier terapia que se precie usa la respiración. Mira, la respiración, muy importante también en psicoterapia, ¿no? Primero, porque hace que intensifique las emociones, ¿eh? Bien por lo que ha comentado Manu antes, Violeta tiene facilidad para entrar en lo emocional, todo hay que decirlo, ¿verdad? Pero uno se puede encontrar también con pacientes que le cuesta entrar en contacto con lo que siente.
si yo le invito a que respire, ¿no?, a que tome unas bocanadas de aire, que oxigene bien, eso, traducido psicológicamente, uno constata que tiene mayor sensación corporal, ¿eh?, y la sensación puede llevar a la emoción. Es decir, que un mayor contacto con el cuerpo a través de la respiración nos puede llevar más fácilmente como camino hacia lo emocional, que es el objetivo. ¿Vale? Observación terapéutica. Durante la sesión, como habéis visto, yo le he movilizado el brazo y puedo ver una compensación, ¿verdad? El brazo se le iba para acá. Ponte de pie otra vez, por favor, sin marearte. Y vas a subir ese brazo que tienes tú con dolor. Ponte mirando hacia ellos, que te vean. Imagínate que no están, si son solo 200 y pico, no pasa nada. Bien, subes el brazo de frente, intentando hacer el movimiento lo más amplio posible. Uy, su hombro derecho parece que se me va. Está compensando, ocultando un dolor que le aparece. A ver, sigue subiendo, por favor. Sigue un poquito más arriba. Uy, mira, lo puedes bajar un pelín. Estoy atento a esa compensación. Lo oculta el dolor. ¿Cómo lo hace Paco? Gracias, Paco. Gracias. Venga. Coordinación in situ. Mira, siguiendo con la técnica de la observación que tiene que mantener el terapeuta, además de esa atención latente que os comenté antes, eso no se pierde durante la sesión y es una práctica continua. Uno puede observar cosas en la paciente como, por ejemplo, lo que se puede llamar ocultación emocional o derivación emocional. Son dos conceptos un tanto... Yo los quiero diferenciar ahora un poco aquí, pero la verdad es que la práctica se mezclan. Una ocultación emocional es cuando, de alguna manera, la paciente está contando algo que yo siento que es una emoción concreta, pero está contando con un gesto que no coordina con la emoción. Bueno, lo vais a ver, ¿no? ¿Estabas contando algo sobre tu marido? Sí, nada, que va ayer y me dice que este verano se va a ir a un máster a Estados Unidos. ¿Y pues, que, joder, ya le vale, ¿no? Sí, te molesta, te joroba de alguna manera. ¿O pues claro que me molesta. Vale, entonces, mira, es una emoción que yo capto, que a ella ya le molesta, que le daña, que le enfada, pero ¿cómo lo dice? ¿No? Con una mueca, con una sonrisa, ¿verdad? Está ocultando la emoción real. Entonces, esto hay que señalarlo en psicoterapia. En cuanto a la derivación, es un poco lo mismo con matices. Es cuando la emoción está llevado a un acto corporal y no corresponde tampoco con lo que cuenta, ¿verdad? Me decías con respecto a esto, a este enfado con respecto a tu marido, que, a ver, habla un poco desde ahí. Bueno, pues nada, un poco más de lo mismo, ¿no? Que sí. Me tengo que hacer cargo de los niños, que las vacaciones estoy sin él, que el previo de irse encima va a venir muy tarde, vale, las cenas yo sola. Para aquí. ¿Qué está diciendo tu mano? Dilo tú. ¿Mi mano? Sí. ¿Emocionalmente qué podría decir? Vamos, que le... Dilo. Que le daría yo... ¿Vale? Es una derivación de lo que está sintiendo, ¿sí? Lo cuenta de esa manera, pero... Y su mano la delata, ¿eh? Entonces, esto hay que señalarlo también, para que la paciente tome conciencia de eso, ¿de acuerdo? Y eso le va a hacer solucionar, evolucionar, atravesar, ¿vale? Alberto... Entonces, a ver si me podéis responder a una pregunta a los que ya habéis estado en clase. ¿Nosotros curamos? ¡No! Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Relanzamos al organismo, ¿sí? El cuerpo tiene sus propios mecanismos para curarse. Una de las leyes osteopáticas que os sabéis, ¿eh? La ley de la arteria, que si hay una buena vascularización, lo que he contado antes, ¿sí? Se basa un poco... en que el cuerpo tiene sus mecanismos para curarse. Pues parece que en psicoterapia es exactamente igual. Sí, mirad, en psicoterapia, y más desde la especialidad en la que yo estoy formado, ¿no? Se habla del concepto de autorregulación organísmica. Este es un concepto que acuñó Philpert, que fue el fundador de la terapia Gestalt, y que habla precisamente de lo que dice Manu, es decir, que el cuerpo, la mente y lo emocional tiende hacia la salud, de manera natural. Es decir, que en realidad nosotros no tendríamos que hacer nada. Lo que pasa es que bueno, con nuestras obsesiones, con nuestras interrupciones, con nuestra neurosis, pues nos vamos creando estas enfermedades de alguna manera físicas, emocionales y mentales, ¿verdad?
Pero la función aquí del terapeuta es simplemente acompañar, acompañar a la paciente para que ella encuentre sus propias herramientas hacia la salud, ¿vale? De una manera natural. Gracias. Bueno, y por último, hacemos una finalización del tratamiento, ¿verdad? Nosotros, cuando acaba el tratamiento, levantamos al paciente de la camilla, se levanta él. ¿Te puedes levantar despacito? Me quedo aquí a tu lado. ¿Te mareas, bonita? ¿No? ¿Un poquito? Bueno, levántate despacito. Genial. Mira, hemos acabado el tratamiento. Le ayudo a levantarse. Le recomiendo las tareas. Mira, esta semana vas a hacer simplemente círculos, así. Mira, ponte enfrente de mí, lo haces igual, con las palmas hacia adelante, lo más amplio posible, que tú sientas que la articulación hace todo su recorrido articular. Cuando te duela, lo cierras, ¿vale? Hazlo otra vez. Genial. Lo vas a hacer 10 veces hacia adelante y 10 veces hacia atrás. Esta es la tarea que te mando, no más para que no saturarte, ¿vale? Y por último le explico, imaginaros que esto no fuera el final de la sesión esperándole para la sesión de dentro de 3 días. Imaginaros que esto fuera la última sesión de un proceso terapéutico. Es mi obligación como terapeuta acompañarle en ese final e incluso estar ahí después de ese final. Oye, si tienes dudas, Miriam, de verdad, o te vuelves a lesionar, mira, ten elástico pectoral para que no sufra y no se cierre el espacio subacromial. Le doy unas recomendaciones y le acompaño por si le pasa algo en algún momento. ¿Sí? Bueno. Bueno, desde la psicoterapia, mira, para mí yo diferencio que es cerrar una sesión propia de un día cuando viene la paciente de cerrar lo que es un proceso terapéutico, ¿verdad? En el caso de cerrar una sesión, yo siempre cierro una sesión cuando hemos terminado de alguna manera el ciclo emocional, esto que hemos contado antes. Es decir, las sesiones duran alrededor de 60 minutos, pero si Violeta, por ejemplo, en el minuto 60 se abre emocionalmente, pues claro, no la voy a dejar ahí con todo ese marrón, ¿no? Se va a su casa. Entonces, continúo la sesión hasta que cierro eso, ¿vale? Entonces, hasta que eso no está cerrado, yo no termino el tiempo de sesión, por así decirlo. Eso en cuanto a finalización del proceso emocional trabajado. Trabajo para casa sería la misma cosa, tareas para casa. No siempre mando tareas para casa, depende un poco de la sesión in situ, eso uno lo va sintiendo, por ahora está la atención latente. Aquí con Violeta, no sé, tal vez tarea para casa, va averiguando aquí lo que le viene bien de comunicar a su pareja, ponerle en contacto a él con lo que ella siente, pero tal vez pueda ser muy arriesgado que en esa semana empiece ya con ese trabajo directo. Tal vez la mandaría, esto lo puedes escribir en una hoja, en un cuaderno personal, esto que tú has hallado aquí, que has descubierto aquí, puedes llevar una memoria de esto, sería una tarea para casa, por ejemplo. Y el feedback del terapeuta, bueno, decirle qué me ha parecido a mí o cómo lo siento. Hay sesiones en las que sí, que yo lo siento necesario, y otras en las que no, que se cierra de una manera tan, tan mágica a veces que casi solo hay que colocarle el lacito y ya está, ¿no? Pero bueno, en este caso yo podría decirle que, bueno, que te siento muy, muy tocada con esto de tu marido, que te siento muy la tristeza, ¿no? Con mucha pena, que me llega, ¿no? Yo también siento su tristeza y bueno, un poco más decirte desde aquí, ¿no? En este caso me saldría poco decirle más que acompañarla con estas palabras. Sí, desde mi sentir. El terapeuta humanista se está mojando todo el tiempo en la sesión terapéutica. Se está poniendo él también. Y por último, cerrar un proceso terapéutico. Esto a veces suele llevar una sesión 2 o 3. Lo decide la paciente. Cuando la paciente siente que ya ha terminado o que ya ha cerrado para lo que vino, ellos mismos te van diciendo, bueno, yo creo que ya hay que cerrar, que para mí ya está bien. Bueno, yo les cito para la siguiente sesión para hacer lo que yo llamo una supervisión integrativa, en el sentido de ver, compartir cómo ha sido todo su proceso, así en retrospectiva, ¿no? Como a vista de pájaro, si quieres. ¿Qué cosas le han ido bien? ¿Qué cosas le han ido mal? Sobre todo, ¿qué es lo que falta también? Es posible que haya cerrado este asunto por el que vino, pero se abren cosas nuevas, ¿no? Por esto también nombrarlo, ¿verdad? Bueno. Finalizamos la presentación, no aplaudáis todavía, que os voy a hacer una reflexión. Sé que tenéis hambre. ¿Habéis visto los paralelismos? ¿En serio? Pasa, Alberto. Pues nosotros no. ¡Hala! Nosotros no hemos visto paralelismos.
con una reunión con Ana Oscariz nos decía, tenéis que plantear el título de la ponencia. Realmente no son cosas paralelas. Alberto. Vemos el ADN, son dos líneas que se entrecruzan entre sí. Gracias, Alberto. Son cosas que están dentro de un mismo individuo, son cosas que están interrelacionadas, no son cosas paralelas. Debemos aprender a trabajar un poco más con psicología. Bueno, muchas gracias por escucharnos y... Gracias. Gracias.